reacted. I've been protected by the kiss from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper. Les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Ultra Magnus de la serie Titanium. Y pues, como podemos ver, es una linda representación de Ultra Magnus G1. Como muchos sabemos, la serie Titanium o la línea Titanium se caracteriza por traernos pues copias muy fieles de los personajes de algunas líneas, ¿no? Como son Beast Wars, G1, Armada, creo que por ahí hay otro, War Within, etc. A mí me gustan estas figuras por el hecho de que, pues, en realidad yo creo que la única que más me gusta es Ultra Magnus. Y pues tiene puntos a favor, puntos en contra. Un punto a en contra que tiene, pues es que este tipo de vehículos, al igual que otros, no puede rodar. Las llantas quedan, pues, son de adorno, ¿no? Prácticamente. La transformación es muy forzosa, muy forzada. Tiene muchas piezas auladas, por lo que lo hace bastante propenso a aflojarse las articulaciones. Tiene puntos a favor, como es el metal, pero pues este a su vez, como en casos como lo es Soundwave, sé que se... las piernas no le funcionan bien. Bueno, tiene buenos detalles que son muy alusivos a este vehículo de generación 1, y pues claramente son visibles, ¿sí? Para comparaciones voy a utilizar uno de nuestros asistentes de emergencia, y tenemos un Bumblebee. Esta es una reedición que, por cierto, es muy corriente. Son de los que salieron para llaveros. No vamos a hablar ahorita de él. Y pues se pueden dar cuenta de del tamaño, ¿sí? Del Ultra Magnus. Ahí lo pueden ver. Okay. Vamos a proceder con la transformación. Vamos a quitarle de aquí los lanzamisiles. La transformación es muy parecida a lo que fue el G1. Vamos a levantar aquí. Ya ven lo que les digo de las articulaciones auladas. Ya se nos cayó un brazo. Vamos a levantar aquí este señor. Descubrimos la cabeza, echamos hacia atrás lo que formarían los hombros y levantamos los brazos, los giramos y tenemos transformado. Me faltan estos. Mucha gente no sabe de este detalle, que en el G1 se autoabren al momento de doblar las piernas. Pues aquí lo tienen. Voy a de una vez a compararlo en tamaño. Aquí podemos ver a Sideswipe a su lado, que es bastante similar en tamaño. Y pues, como todo líder, deseamos que sea más grande que los soldados normales, ¿sí? Y pues sí, es un poquito más alto. Ok. Viene con su arma, que es bastante similar a la que yo he visto en dibujos. No recuerdo bien la del G1. Y viene en color gris. También es de hule. Yo estoy demasiado fuerte el día de hoy.
Viene con una base y pues son meramente, estas figuras son meramente de exhibición, ¿no? El tipo de articulaciones no permite poder jugar con ellas o transformarlas varias veces, ¿no? Además de que como quedan algo flojas las articulaciones, como pueden ver, pues es difícil de repente darles poses buenas, ¿no? Algo que me gusta es que sí tiene articulaciones y bastantes. Por ejemplo, pues rotamos los brazos. Tiene también articulaciones de clic. Pero en estas figuras en lo particular, estas articulaciones de clic están hechas en piezas, como les digo, que están auladas, entonces tienden a vencerse más fácilmente. Articulación en la cintura, cabeza, gira completamente, puede ver hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ponerle su arma de este lado. Viene aquí su espacio como para meter una... Bueno, no está hueco, pero simula el espacio donde se metería la matriz de liderazgo, ¿sí? Vamos a darle un acercamiento a este señor. Es mucha luz, parece, ¿verdad? Tal vez funciona alejar un poquito la luz, algo así. En realidad me voy a dar cuenta de esto ya que esté editando el video. Tiene su símbolo Autobot bastante característico en colores G1 también, G1enses también. Y algo que nos molesta a muchos es que los brazos están demasiado atrás y pues de frente pues no se nota. Pero ya de lado, paso mecha. De veras que se ve mal. Es una figura recomendable regularmente, a mi criterio, pero pues es bastante fiel, como les digo, al G1, y si les gusta la línea Titanium, pues obviamente va a ser una de las figuras que quieran tener en la colección. Un tip que les puedo dar es que las piernas, los muslos, esta parte de los muslos la volteé. Esta parte debería estar acá y esta adelante, ¿sí? Esta modificación pues nos permite que podamos doblar de manera correcta las rodillas. De otra manera no tiene articulación bien hecha. Si la consiguen por ahí, va a estar medio difícil que lo hagan. Es una figura bastante escasa y por la misma popularidad que tuvo, pero claro, nos dio su decepción a muchos. Pero pues para display, como muchos lo solemos hacer, la figura está muy bien. Ok, bueno, pues este fue Trooper, gracias. Voten por la figura aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Bye.